Muchas gracias, compañeros en estudio. Cecia, en estos momentos estamos ubicados aquí frente al Palacio Municipal, el Parque de San Pedro Sula, donde en estos momentos, observe usted, hay locatarios de los cuatro mercados de San Pedro Sula. Hablamos del que está en Cofradía, el Medina, el Rápido. ¿Qué es lo que sucede? Se ha anunciado que habrá pues una modernización. La problemática es que a ellos en ningún momento se les ha comunicado exactamente en qué va a consistir, y obviamente ellos tienen preocupación que esto pues incurra para ellos más pago, incurra para ellos también que algunos posiblemente puedan quedar fuera. Aquí se encuentra pues uno de los representantes para que nos brinde detalles de cuál es el temor y el por qué se han venido ustedes a apostar frente a la municipalidad. Zule, buen día, gracias por la entrevista. Un saludo a Pablito allá en controles. La verdad es que estamos muy preocupados, ¿va? Porque el alcalde está anunciando construcciones de mercados y nosotros, los que somos incluidos, no los está incluyendo. O sea, él solamente está haciendo bombas y platillos por todos los medios, anunciando las construcciones, y a nosotros, los involucrados directamente, no los está llamando a sentarnos, a dialogar, a consensuar cómo debía de ser. ¿Va? Estos mercados que él está anunciando no son realmente consensuados con los vendedores, que son a los que los importa. Está anunciando la construcción del mercado central y el de Cofradía. El de Cofradía no lo está haciendo como lo queremos nosotros donde estamos. El mismo pasa con el central. Entonces, en ese sentido, nosotros... Es decir, el de Cofradía, por ejemplo, la edificación no va a ser donde ustedes ya están ubicados, sino que en otro sector. Exactamente. Eso es lo que se está anunciando por todos los medios, y eso nosotros no lo vamos a permitir, porque nosotros ya tenemos un derecho que los tenemos ganado ahí por 15 años, y eso no es posible, que vengan aquí a hacer construcciones, va, de mega mall, donde realmente nosotros no sabemos qué es lo que viene atrás de todo eso. Entonces, puntualmente, ustedes lo que exigen es que les llamen, se sienten con ustedes para poder estar enterados. Es correcto, Gael. Eso es realmente lo que somos, personas pacíficas. Estamos viendo aquí que hay tanquetas por todos lados, señores. Nosotros no venimos aquí a pelear con nadie. Venimos solamente a seguir nuestros derechos, nomás. Así es. Bueno, muchas gracias. Estamos viendo en estos momentos lo que ocurre, compañeros. Y efectivamente, hay en estos instantes pues un cierre de lo que es la entrada principal hacia la municipalidad. Van a observar ustedes algunas vallas. De igual manera, la Policía Nacional se ha venido también lista para evitar cualquier tipo de disturbio. Y cabe mencionar que todavía pues se encuentra cerrado lo que es el portón principal al Palacio Municipal. Y voy a cerrar nada más mostrando a ustedes las imágenes, porque en estos momentos también ha llegado ya la tanqueta. Y ha llegado también un convoy de las fuerzas especiales. Así que vamos a mantenernos un momento acá, pero es lo que está ocurriendo en estos instantes. Exigencia de parte de los locatarios a una participación en esta pues revolución, en este cambio que quieren hacer en los distintos mercados. Con el Toro Mengíbar, regreso con ustedes nuevamente a estudios. Bien, muchas gracias.